Señoras y señores congresistas de la República, antes de iniciar mi disertación sobre el proyecto de presupuesto público año fiscal 2015, señora Presidenta, si usted me lo permite, el congresista Johnny Lescano me ha solicitado una interrupción y antes de concederla, si usted lo tiene bien a través de la mesa, quisiera saludar el hecho de que el día de hoy hemos amanecido, si bien con dos noticias, una que enluta al país con la muerte de tres soldados a Guajú, como bien nos los ha señalado y la representación nacional conjuntamente con los representantes de los poderes públicos, hemos guardado un minuto de silencio en memoria de los caídos. Hemos amanecido también con la noticia del reconocimiento de nuestra fiesta de la Virgen de la Candelaria por parte de UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para eso, Presidenta, quiero un voto de aplauso. Se reconoce el trabajo articulado del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores en este trabajo y celebro también, por su intermedio, Presidenta del Congreso, las palabras de nuestra Ministra de Cultura en horas de la mañana en que Bolivia y Perú celebran este reconocimiento de UNESCO porque ambos países tenemos las mismas tradiciones históricas en cuanto a muchas de nuestra cultura y nuestras danzas originarias. Señoras y señores congresistas de la República, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del Reglamento del Congreso, hoy vengo a presentarme ante el Pleno para exponer los comentarios al dictamen del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2015. Para ello, señora Presidenta, dividiré mi presentación en tres temas, empezando con los principales lineamientos de política económica y social de la presente administración y que se traducen en este presupuesto. Luego presentaré en forma resumida lo más resaltante que se detallan en las cifras del proyecto de presupuesto desde una perspectiva global y mencionando cuáles son los objetivos principales. Y por último, de forma complementaria, pasaré a mencionar los principales artículos que presenta el proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2015. Ahí tenemos ya la diapositiva, principales lineamientos de política económica y social. El dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es consistente con el proyecto de ley de presupuesto público para el año 2015, que remitiera en su momento el Poder Ejecutivo, ascendente a la suma de 130.621 millones de nuevos soles. El proyecto de presupuesto 2015, en línea con los principales lineamientos de política económica y social de la presente administración, tiene como orientaciones principales fortalecer las reformas emprendidas en inversión social a través de educación, salud y la inclusión social, en seguridad ciudadana, en infraestructura pública, para que nuestro crecimiento se convierta en desarrollo económico y que sea sostenible, brindando mayores y mejores servicios a la población, generando igualdad de oportunidades y así cubrir la necesidad de los más necesitados. Dentro de estos lineamientos de política económica y social tenemos, primero, el alcanzar una mayor inclusión social. En tanto que los programas con inclusión social reflejan las intervenciones más representativas de este gobierno, se priorizan aquellas que inciden en la lucha contra la pobreza, la disminución de la inequidad, la generación de oportunidades de desarrollo para los más necesitados y el incremento de la presencia de Estado con intervenciones más eficaces, en especial en las zonas rurales del país. Crecimiento con estabilidad macroeconómica. Ello permitirá alcanzar mayores tasas de crecimiento sostenido para generar los recursos necesarios para aplicar una política fiscal que atenúe los efectos coyunturales desfavorables. Seguir atrayendo importantes flujos de inversión y sostener el grado de inversión y mejorar nuestra calificación crediticia
para reducir el costo de financiamiento del sector público y privado, mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía. Para tal fin, el Gobierno busca la mejora sustancial del capital humano, reducir la brecha de infraestructura y de servicios sociales a través de las asociaciones público-privadas, la simplificación administrativa para fomentar la inversión y facilitar la formalización y el dar impulso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, diversificar la oferta productiva para ofrecer productos y servicios con mayor nivel agregado, un más grande de profundidad de profundidad financiera y desarrollo del mercado de capitales y el adecuado diseño y aplicación de acciones para la sostenibilidad ambiental. Aumentar los ingresos fiscales permanentes. Para ello, se viene implementando medidas orientadas a ampliar la base tributaria de manera permanente, destacando la racionalización de las exoneraciones y beneficios tributarios. Fiscal. Reducción de la integración de nuevos contribuyentes, promoviendo la formalización de las actividades de fiscalización, el énfasis en las transacciones electrónicas, optimización, entre otros, impuestos predial, alcabala y del patrimonio vehicular, que permitirán fortalecer la gestión de los gobiernos locales sin afectar la equidad del sistema tributario. Mejorar la calidad del gasto público a través del presupuesto por resultados. Aún cuando se encuentren mejoras en ciertos indicadores agregados, se siguen manteniendo brechas importantes en las zonas más pobres y excluidas del país, particularmente en la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. En razón de ello, se seguirá impulsando la reforma de la gestión pública en general y el sistema de presupuesto en particular, contribuyendo así a la eficiencia y efectividad del gasto público. En segundo orden tenemos, señora Presidenta del Congreso, señores congresistas, que en esta exposición se dará cuenta de las principales líneas prioritarias que se traducen en el presupuesto en materia de la presente sesión, y que, como lo he señalado, se materializan como compromisos de la gestión del presidente Ollantumala. Siguiente. Los recursos que financiarán los gastos del presupuesto del año 2015 ascienden a 130.621 millones de nuevos soles, que significa un crecimiento del 11,9% en la reducción prevista para el año fiscal 2014. Y son mayores en 50% respecto a lo obtenido a inicios del presente gobierno y cerca del doble si se compara con el alcanzado en el año 2009. La principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios, que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria y financian el 70% de los gastos de presupuesto. El proyecto de presupuesto del año 2015 prioriza las intervenciones sociales, como la educación, salud y protección social. Esto se puede apreciar más aún cuando vemos que el 71% del aumento del presupuesto no financiero ni previsional, sin reserva de contingencia, y 60% del incremento del presupuesto total se orientarán a cubrir las metas y reformas de estas tres intervenciones, que tiene un gran impacto en el bienestar de la población. La priorización de las intervenciones sociales en el presupuesto se refleja más aún cuando observamos que para el año 2015 el gasto social en educación, salud y protección social alcanzarán el nivel de crecimiento más alto de los últimos años con participación del Producto Bruto Interno. El presupuesto para educación se incrementa en 0,5% del Producto Bruto Interno con respecto al año 2014, más allá de lo que establece el Acuerdo Nacional,
en cuya sede se determinó un aumento anual del 0,25% del PBI y se destinará a mejorar la calidad de la educación y que ésta sea más equitativa. El presupuesto para salud aumenta en 0,4% del PBI del 2014 y se destinará a universalizar la salud y mejorar la calidad de sus servicios. El presupuesto para protección social aumenta en 0,1% del PBI con respecto al año 2014 y cubrirá la atención de las personas más pobres para su reinserción en la sociedad. El presupuesto para el próximo año, y como ha sido desde inicios de la presente administración, promueve y prioriza la inversión pública, que permitirá seguir reduciendo cada vez nuestras brechas de infraestructura pública y de esta manera mejorar la competitividad y el desarrollo económico futuro del Perú. En el 2015, cerca del 30% de los recursos del presupuesto se destinarán a gastos de capital, llegando a alcanzar una cifra histórica de 5,7% del PBI. Estos recursos se incrementarán durante la ejecución por los recursos provenientes de los créditos por concertar, destinados principalmente al financiamiento de la línea 2 del metro, así como los saldos en cuenta de los fondos FONIPREL, que es el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, Fondo Mirriego, FONIE, que es el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, y fondos APS, Fondo de Apoyo a las Asociaciones Público-Privadas o Financiadas. El proyecto de presupuesto del 2015 es inclusivo, no solo por la prioridad que se le da a los programas sociales, sino a la focalización de la asignación presupuestal. Y esto se refleja cuando analizamos en dónde se realiza el gasto del presupuesto y en particular el gasto de capital. Y es así que se puede apreciar que el 60% de los recursos destinados a gastos del capital para el año 2015 se ejecutarán en el interior del país, reflejando el compromiso del gobierno en reducir las brechas de infraestructura, principalmente en las zonas rurales y en las zonas más vulnerables del país, priorizándose los 10 departamentos más pobres. ¿Quiénes son? Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno. Objetivo, señora presidenta, del proyecto del presupuesto 2015. Prioriza este proyecto la asignación de 7 pilares fundamentales. Uno, un mayor compromiso con la educación, porque la educación es uno de los principales elementos para que nuestro crecimiento y desarrollo económico sea sostenible. Para el año 2015 se destina el 17% de los recursos del presupuesto a la educación, aumentando en más de 4.000 millones respecto del 2014, lo que nos permitirá revalorizar la carrera docente, mejorar la calidad del aprendizaje, reducción de la brecha de infraestructura educativa, modernizar la gestión educativa para que nuestros niños, niñas y jóvenes de hoy tengan mejores oportunidades en lo económico y social. Dos, continuar con la reforma en salud. Reconociendo que la salud desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, pues tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y en su capacidad de generación de ingresos, contribuyendo de esta forma al crecimiento económico del país, la salud para el 2015 aumenta en más de 2.500 de nuevos respecto al 2014. Este aumento se destinará principalmente a la ampliación de la cobertura de sus prestaciones y a la mejora de su calidad de servicios, al fortalecimiento de los recursos humanos, a la reducción de las brechas de infraestructura hospitalaria y operatividad de los hospitales, buscando de esta forma prestaciones. Tres,
defensa nacional. Millones de soles en defensa de nuestro territorio nacional. Estos recursos se destinarán a las acciones para la reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana, del tráfico ilícito, lucha contra el terrorismo, fortalecimiento de la calidad operativa para la defensa nacional, entre otros. Adicionalmente, las intervenciones en materia de seguridad ciudadana y defensa, el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y que se protejan sus derechos humanos. Para ello se incrementa en 6% los recursos destinados a las intervenciones que fortalezcan la justicia. 4. Impulsar una mayor inclusión social a través de los programas sociales. Con el fin de continuar reduciendo los índices de pobreza y de pobreza extrema, disminuir, como lo he señalado, la inequidad y generar más igualdad de oportunidades a las poblaciones menos favorecidas en sus diferentes etapas de vida, para el año 2015 los recursos para los programas sociales prioritarios del gobierno, llámese Juntos, Jali Warma, Cuna Más, Beca 18, entre otros, se incrementan en 21%, que refleja en cifras más de 800 millones de soles respecto al año 2014, monto que supera en más de 3 veces lo asignado en el año 2011. 5. Continuar con la reducción de brechas de infraestructura pública. Para el próximo ejercicio fiscal, más de la mitad de los recursos para gasto de capital se destinan a la realización de obras en las áreas que contribuyen en mayor medida a la reducción de brechas de infraestructura, como son transportes y comunicaciones, vivienda, desarrollo urbano y saneamiento, agropecuaria, energía y minería. Con ello, se espera disminuir la brecha de pavimentación, mejorar el estado de las carreteras e incrementar la cobertura de agua y saneamiento, desarrollo de proyectos de riego y electrificación rural, principalmente. 6. Impulsar la diversificación productiva. De la misma manera, es importante el desarrollo de otras actividades que generen el valor agregado a nuestra producción para mejorar la competitividad. Es así que el presupuesto del 2015 destina más de 2.500 millones de nuevos soles a diversos programas productivos con el fin de ampliar nuestra cartera de productos, ser menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales y lograr un crecimiento económico sostenido en las áreas como agropecuaria, ambiente, comercio exterior y turismo, pesca e industria. 7. Seguir impulsando el fortalecimiento y modernización del Estado. Se destinarán 850 millones para la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil, que busca asegurar la meritocracia en la administración pública. Además, se seguirá impulsando la reforma presupuestal para que la asignación de los recursos financieros se incline más a un enfoque por resultados. Y para ello, en el año 2015, el 58% del presupuesto no financiero ni previsional se orienta a resultados. Tercera parte de la exposición, artículos incluidos en el dictamen del proyecto de ley del presupuesto 2015. En esta última parte me centraré en mencionar cuáles son los principales artículos que se han incluido en el dictamen del Congreso de la República al proyecto de la Ley de Presupuesto 2015, que aunado a los montos contenidos en el proyecto del presupuesto en los pliegos presupuestales, están acordes con los principales lineamientos de la política actual de la Administración para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Entre las principales disposiciones, señora Presidenta, destacan
recursos para mejorar las condiciones y calidad de enseñanza universitaria para la empleabilidad de los egresados. Esto es, se autoriza al Ministerio de Educación a financiar acciones a cargo de las universidades que se relacionen con la adquisición de bienes y servicios, equipamiento y gastos de inversión, las que se destinarán a la mejora de condiciones y calidad de enseñanza, los niveles de inserción laboral y empleabilidad de los egresados, así como promover la investigación científica en las universidades conforme los lineamientos, metas e indicadores que determine el Ministerio de Educación. Recursos para mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares. Se autoriza financiar el programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares, la adquisición de útiles escolares y de aseo básico, esto es, en instituciones públicas de educación inicial y en los programas no escolarizados de educación inicial, PRONOIE, y el acondicionamiento de los locales del PRONOIE. Bono de incentivo de desempeño escolar, bono a favor de los profesores que ingresen a la carrera pública magisterial, asignación especial para docentes de institutos pedagógicos. Se autoriza, señora presidenta, a continuar otorgando el bono de incentivo al desempeño escolar hasta el 31 de diciembre del año 2016. Asimismo, se autoriza a otorgar un bono a favor de los profesores que ingresen a la carrera pública magisterial, ocupando el tercio superior en el orden final de méritos, y una asignación especial mensual a favor del personal docente nombrado de los institutos pedagógicos a su cargo en mérito a criterios de acreditación, experiencia, categoría y nivel de formación de los docentes. Continuidad de las acciones en la implementación del Decreto Legislativo 1153 en materia de salud. Se establecen disposiciones para la asignación de cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejoras de servicios en el marco del Decreto Ley 1153 y para la continuidad de acciones en la implementación del citado decreto. Recursos para la inclusión social e inversiones, Fondo Miriego, FONIE, FED, FONIPREL, Fondo APPES. Se destinan 450 millones de nuevos soles para el financiamiento de los fines del Fondo Miriego, 330 millones para el financiamiento de los fines del Fondo del FONIE, 170 millones para el financiamiento de los fines del Fondo de Estímulo y Desempeño y Logro de Resultados Sociales, denominado FED, 300 millones para los fines del Fondo FONIPREL. Asimismo, con cargo al Fondo de Asociaciones Público-Privadas, se destinan 500 millones al Ministerio de Salud y 150 millones al Ministerio de Educación. Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana. Se autoriza 150 millones de soles para ser destinados al financiamiento de acciones del Ministerio del Interior en el marco de los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana. Promoción del desarrollo de la ciencia y tecnología. Con la finalidad de cofinanciar programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, se autoriza al CONCITEC a efectuar transferencias financieras a favor de entidades públicas en los tres niveles de gobierno, a otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas. Se otorga también facultades a entidades de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de los fines que por ley les corresponde en materia de ciencia y tecnología, a transferir recursos a favor del CONCITEC. Fortalecimiento de acciones de control. Se establece la obligación para la Contraloría General de la República de informar sobre acciones de legalidad del gasto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.